¡Registren el templo! ¡Desmonten! Rubén, te lo ruego, no lo hagas. Dina, llevo un mes entero en busca del escondite de Saulo en Damasco. Y todos los días me imploras que le respete la vida. Pero ahora no dirás una sola palabra más. Rubén, Saulo no regresaría a Jerusalén. Si él no murió en el desierto, entonces sin duda estará aquí en Jerusalén. Y si está aquí, yo lo encontraré y ninguna de tus mentiras podrá salvarle la vida. ¡Al templo! Si no está aquí, registraremos toda la ciudad. Dos de ustedes vigilen esta entrada. Que nadie salga sin mi permiso. Molestando a estos hombres que rezan. Busco a un hombre que ha cometido traición contra su fe y su pueblo. Y es tu alumno preferido, Saulo. Pero yo lo encontraré y yo lo mataré, esto yo te lo juro. ¿Solo porque tiene la mente abierta para indagar sobre las enseñanzas de otro rabí? Saulo enseña mentiras. ¿No te basta esto para entender, Gamaliel? ¿Estás seguro de que haces esto solo por la fe en nuestro Dios? Yo cumplo la voluntad de Dios. ¿Y Dios quiere la muerte de un hermano? Dios ha ordenado la muerte de muchos de nuestro pueblo, Gamaliel. Todos los que insultan su nombre. ¿Y así estás convencido de que Dios quiere la muerte de los seguidores de Jesús? Saulo enseña a los judíos a preferir a Jesús sobre la ley y no existe una amenaza mayor para todo nuestro pueblo. Bernabé. No tengo dinero, lo lamento. Mentiroso. Eres un hombre muy rico. Tú cultivas calabazas y melones deliciosos. En una época lo hacía, pero ahora no. He dado todos mis bienes. Un hombre valiente te salvó la vida. Y tú, para agradecerle, le regalaste dos pequeños melones. Saulo. 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 Pensábamos que estabas muerto. Vimos a los soldados que te perseguían por el desierto y al no verte también volver... yo lo pensaba. Caminé durante días sin una gota de agua y Dios me salvó. Ven conmigo, Saulo. María te dará de comer. Pablo. ¿Qué dices? Ya no soy aquel hombre llamado Saulo. No quiero que este nombre infunda temor a los creyentes. Soy un hombre nuevo, con un nuevo nombre, Pablo. Bien, es el nombre romano que me puso mi padre junto al judío Saulo. Pablo de Tarso. Significa pequeño.
Espero que no asuste a ninguno. Un nombre nuevo no hará la diferencia. Lo sé. Debo hablar con Pedro. Quiero convencerlo de mi sinceridad. Será difícil. ¿Ellos te temen? ¿Está aquí? No, no, es demasiado peligroso. Todos conocen su casa. Rubén ha regresado a Jerusalén. Lo sé. Pero si él te encuentra, te matará. Te voy a llevar donde Pedro. Ven, primero tendré que advertirle, pero te llevaré a donde está él. Tú mientras tanto come y descansa. Luego te veré. Están observando para asegurarse de que estemos solos, de que nadie nos siga. ¿En la arena? Es un excelente lugar para asegurarse de que no sea una trampa. Ven, ven. Bernabé. Pedro... Él era nuestro perseguidor más temido, Saulo de Tarso. Pero ahora ha enterrado a aquel hombre para dar vida a un hombre nuevo que se llama Pablo. Fue cómplice en el asesinato de Esteban. Santiago, él era muy cercano a Jesús. Ha arrestado a decenas de personas y mató a Amós. Sí, todo es cierto. Ah, entonces lo admites. Le he pedido a Dios que me perdone. ¿Y por qué deberíamos creerte? Jesús ha venido a mí. Me ha hablado. No pronuncies su nombre. Es la verdad, Santiago. Pablo iba por el camino a Damasco. Para arrestar a los creyentes. Sí, así es. Mientras iba de camino, fue derrumbado por una luz del cielo y oyó la voz del Señor Jesús. Le pregunté quién era él y me dijo: Jesús, a quien tú persigues. Esa es la verdad. ¿Cómo sabes que es la verdad? Lo he escuchado hablar en la sinagoga. Él contó su amor por Jesús y de su conversión. Son puras habladurías. Es un engaño para atrapar a Pedro y a Juan. Es posible, y si es un engaño ha funcionado. Aquí estoy. Pedro. Jesús me cegó. Durante 3 días. Después tuve una visión de un hombre llamado Ananías que me devolvería la vista. Y así fue. Yo les aseguro que es la verdad. ¿Y cómo? Porque aquella misma noche... yo lo bauticé. No quiero hacerles ningún mal. Si quieren, no me volverán a ver. Te pido solo que me des tu bendición y tu consentimiento. ¿Consentimiento? Para anunciar la buena nueva de Jesús. Sí, así te matarán como tú asesinaste a nuestra gente. Jesús le dijo a Ananías que me había escogido como su instrumento para llevar su nombre a los pueblos y a los hijos de Israel. Tú... Yo lo he visto crecer con mis ojos. Estuve a su lado desde el comienzo.